zúmbale. Y zúmbale. Y zúmbale. ¡Uy! Ahora resulta que hasta estos monillos me disparan. No puede ser posible. Todos te quieren matar aquí. El Covenant y todos unidos para destruir a Mario. Me lanzaron una granada. Me lanzaron una... No, ¿habrás visto alguna vez que en algún Mario le lanzaran granadas a Mario? No, jamás. Jamás lo habías visto. ¡Uy! Ya me mataron. No. ¡Hey, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay. Y en esta ocasión voy a jugar un título de Mario que no es precisamente un título oficial, ¿saben? Este juego fue un intento de alguien por hacer una combinación de varios juegos de video utilizando como principal, como base, el juego de Mario Bros. Pero le llamo intento no porque sea un mal juego, sino porque lo dejaron incompleto. Y no entiendo por qué, si está buenísimo. Vean, este es el primer nivel del juego. Y a simple vista parece un Mario normal, pero no, no te dejes engañar. No es un Mario normal, o sea, sí sale Mario, el plomerito bigotón, sale con su gorrita y todo acá, chido, ¿no? Parece un Mario 3, de hecho, se ve igualito que el Mario 3. Pero la parte superior, si se dan cuenta, es del Mario World. Eso de poder almacenar los ítems allí es del Mario World. Tiene también ciertos detalles del Mario 1, etc. Pero este es del Mario 2, vean. Estos son los malos del Mario... del Mario 2. A simple vista parece nada más una combinación de Marios, pero este es solo el primer nivel. Ya después en los otros niveles se empieza a cambiar el asunto, ¿saben? Ahorita lo van a ver, ahorita se los voy a enseñar. De todos modos, no es necesario que pase los niveles en orden, ¿saben? Puedo seleccionar yo el nivel que yo quiera y jugarlo en el momento que se me pegue. Que se me pegue mi regalada gana. Y me va a pegar la tortuguita. Es que también está más difícil de controlar el mono. La física de este Mario igual no la perfeccionaron, pero no es igual que la del Mario original. Está un poquito más difícil controlar al mono. Y si ustedes lo quieren descargar, pues es gratuito. Lo puedes descargar desde Google, ponerle simplemente descargar Mario Fusion. Así se llama el juego. No sé si haya otra versión, pero esta versión es única, ¿no? Y está incompleta. Por lo menos es lo que yo sé, no la dejaron completa. No lo he encontrado completo este juego, por más que lo busqué. Y lo jugué hace algún tiempo, pero me lo volví a topar sin querer en internet. Dije, ¿por qué no jugarlo otra vez? ¿Por qué no jugarlo otra vez? Y de paso, pues lo grabo y subo el gameplay a YouTube para que lo vean también ustedes. Y si les dan ganas de jugarlo... Ah, mira, un bloquecito para subirme. No llegué. Bueno, ya terminé el primer nivel. Y está muy divertido, ¿eh? Este es el primero y está más complicado, obviamente, que los niveles del Mario normal. Pero vean, le voy a enseñar ahora, ya que vieron esto y ya que les di la introducción, les voy a enseñar los demás niveles. Este dice Storm Canyon. Este se llama Lair of the Leviathan. Tenemos otro aquí que se llama Coming Soon. Bueno, ese no está disponible, es uno de los niveles incompletos. Bubble Man's Fortress. Esto es una referencia al juego de Mega Man, si lo han jugado. Mystic Forest. Tenemos por aquí otro de Coming Soon. Bueno, son varios niveles, no los he contado, pero sí son varios, ¿saben? Este de Mystic Forest, ¿qué es? Vamos a entrar. Aquí, esto es lo que estábamos. ¿Tres hongos? ¿Por qué tres hongos? Me hubieran sacado otra cosa. Estos monos son los de Halo, ¿se dan cuenta? Y este es de Mega Man. Aquí ya es donde empieza a ponerse rara la cosa. Es que el juego pintaba para hacer una combinación de juegos excelente y muy divertida, pero no sé, por alguna razón decidieron ¿Qué? ¿Ya se terminó la misión? ¿De veras? ¿De veras? Vean, tengo una pistola y la puedo soltar. Si presiono la flecha hacia arriba y disparo, la suelta. Y si vuelvo a disparar, la vuelve a agarrar, vean. Y es una de las pistolas de Halo. Y si dejo presionado, carga y todo. Igual que como lo haría en el juego de Halo, ¿no? Hay una misión que se trata todo de eso. A ver si ahorita la encuentro. Creo que es una de las que están arriba de esta. Ah, caray, le puse pause. Es una de las misiones que están por encima de esta. Vean, vamos por acá. Aquí dice Coming Soon. No, esta no es. Esta, Covenant Assault. Esta es una misión referente a Halo, nada más. Puro Halo. ¡Puro Halo! Aquí. Vamos a pelear contra el Covenant. ¿Mario Bros? Peleando contra el Covenant. Esa nunca la habías visto. Nunca la habías visto y nunca la volverás a ver. Porque solamente... ¡Uy! ¡Uy! Me quitaron a mi mapache, bueno. Yo cuando era chiquito pensaba que ese era un oso, pero no. Ahora me doy cuenta que no era un oso, porque los osos no tienen cola larga. Este es un mapache. Disparo. Es que ese mono no se muere con nada. Igualito que en Halo, ve. ¿Cuántas veces le tienes que disparar para que se muera? No sé, pero ya se murió por fin el desgraciado. Ahora matamos a este, que es un granadero. Y matamos a este también. Le quitamos su pistola. Y con la pistolita, ¡zúmbale! Y empezamos a romper los bloquecitos. No hay otra forma de pasar.
Si no tienes pistola para romper estos bloques, en pocas palabras, ya valiste caca. Vamos a agarrar una de estas granadas, que también sirven para romper bloquecitos y... ¡Uy! Me pegué yo mismo. Bueno, fail, pequeña falla. Suelta la pistola, Mario. Yo no te dije que agarraras ninguna pistola. ¡Corre! ¡Uy! No me caí en... ¡Uy! Otra vez me volvió a explotar. Muñequita, dime tú. Y listo, ya tengo a la muñequita. Yo le digo muñequita, la verdad no sé qué sea. Es que soy de la vieja escuela, disculpen ustedes. Yo sé que alguno va a decir, no, esa no es una muñequita. Ya lo sé. Ya me quedé encerrado. Ah, no, hay otra pistolita allá arriba. Hay una pistolita aquí arriba que todavía tiene munición. Sí, perfecto, tiene munición. Bien, estoy salvado. Mario se acaba de salvar gracias al poder del Covenant. Brinco y quito estos bloques de arriba para que no me estorben a la hora de saltar y agarro vuelo hoy. ¡Bríncale, Mario! Y sí llegó. Uy, muy apenas, ¿eh? ¡Zúmbale! 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 ¡Uy! Ahora resulta que hasta estos monillos me disparan. No puede ser posible. Todos te quieren matar aquí. El Covenant y todos unidos para destruir a Mario. Me lanzaron una granada. No, ¿habrás visto alguna vez que en algún Mario le lanzaran granadas a Mario? No, jamás lo habías visto. ¡Uy! ¿Ya me mataron? No. Me lanzaron una granada, pero no pasa nada. Explota y me voy. Balas. Voy a soltar esta pistola porque me está estorbando nada más. Aquí debe haber un honguito, supongo. Honguito, por favor, bien. Agarramos esta. Lo malo es que esta pistola, si le dejas apretado, se agarra disparando y no puedo correr mientras tengo esta arma. Uy, dispárale. Sí se puede. Todavía no me mata, señor. No cante victoria, listo. Bajamos, tranquilo, sereno. Matamos a este, matamos a ese de allá. No se alcanzó a morir, no, sí se alcanzó a morir. Bien. Que se caiga la granada, que se caiga. Ahora resulta que quiero matar a los del Covenant con cebollitas. Eso ya sería el colmo, ¿sabes? Que con un cebollazo mataras a los monos del Covenant. ¿Listo? A ver, ¿puedo regresar? No sé si puedo regresar, sí puedo regresar, bien. Quería ir por una cebollita a ver si podía matar a los monos, pero no, creo que mejor prevenir que lamentar. ¡Tómela! ¡Oh, sí se murió! Bien, no se metan con Mario Bros, ¿eh? Soy el granadero Mario Bros. Digo, el guerrilla. ¡Ay! Me llovió una granada en la cabezota y me acaban de partir la jeta. Bueno, esa es una de las misiones. ¿Qué hay aquí? Coming soon, ok. Otra que no está disponible. Por acá hay un honguito y espero que me den algo bueno. A ver, aquí, muñequita. Bueno, me dieron una muñequita. Vamos para acá. Bubble Man's Fortress. Vamos a entrar a esta misión a ver qué tal está. No, la idea no es pasar el juego, ¿eh? No estoy haciendo este gameplay para pasar el juego, sino que lo estoy haciendo para enseñárselo a ustedes. Y si alguno se lo quisiera descargar, pues puede hacerlo sin ningún problema. Yo se los recomiendo al 100%. Yo sé que a lo mejor a algunos no les va a gustar. Igual se lo descargan y a la mera hora no les gusta. Pero eso no es mi culpa. Eso no va a ser mi culpa. ¡Échame ranitas! Eso, así y listo, se acabó. Se acabó, le llovieron sus propias ranas. Este que va a disparar, desde arriba, que le llueva fuego. Que le llueva fuego del cielo. No, hombre, este Mario. Bríncale. Así y así, listo. No me caí, sobreviví. No esperabas verme, ¿verdad, rana? No esperabas verme la jeta otra vez, pero ni modo. Se te hizo, uy. Ah, estos los puedo agarrar como si fueran tortugas, vean. Listo, mueran todos. Mario es invencibilidible. Muérete, listo. Ranitas asesinas, las echamos para allá. Aquí no sé qué haya, pero no me importa. Por acá tenemos una super P y moneditas de plata, listo. Que no sé por qué en Mario Bros. Las monedas de plata, se supone que las monedas de plata, no sé, dan más, valen más que las monedas de oro. Esa es mi duda. En el mundo de Mario Bros, las monedas de plata valen más que las monedas de oro. Porque aquí no, aquí te dan lo mismo. Te dan 100 puntos, pero creo que en el Mario Bros original las monedas de plata te dan el doble que las doradas. No estoy muy seguro, ¿saben? No estoy muy seguro. Vamos, bajamos. Caminas muy lento, mono. En el agua no sabes caminar. Bueno, en el agua no se puede caminar técnicamente. Vas. Listo. Adiós, para eso era la muñequita, ¿saben? Por eso me dieron a esta muñequita, porque se ocupaba para pelear contra ese pecesote. Contra ese pecesote robótico. Esta misión es de Mega Man, definitivamente. Definitivamente es de Mega Man. Agarramos a la muñequita otra vez, la necesito forzosamente para matar a esos camaroncitos. Adiós, camarón pelado. Ah, sí, le alcancé a dar.
camarón pelado. Vamos, vamos, vamos. Uy, estrellita, bien. Tu 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 tu. Matamos a las medusas robóticas y ya no le tengo miedo a las espinas porque soy invencible con mi estrellita. Así ya no me hacen ni cosquillas, ¿eh? Ni cosquillas. Bajamos. Tranquilo, sereno. No pasa absolutamente nada. No hay complicaciones. Dale en la antenita, dale en la antenita. No sé dónde le tengo. Aquí. Este es el lugar en el que le tengo que dar. Listo. Más, 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 más. ¿Cuántas veces más le tengo que pegar? Listo. Se acabó. Y ya no más camaroncitos. Nada. No, no hay más camaroncitos para Mario. Listo. Listo. Adiós a la ranita. Ranita asesina. Se acabó. Con que no me salga Bubbleman al final, ¿eh? Porque con esto de que es la misión de Bubbleman, capaz que me ponen a pelear con él ahorita que llegue al final del trayecto, ¿sabes? Uy, ¿más ranitas? ¡Tómela! Martillazo y con eso tuvo. Con un solo martillazo tuvo para morirse. Vamos, camaroncito. ¡Uy! Yo pensé que los camarones nada más salían en el agua, pero no. Aparte de todo, vuelan los señores camarones, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? ¿Habrás visto alguna vez? No, no, no. Esto no lo ves en ningún Mario, solamente aquí. ¡Uy! Tenía que llegar la medusa esta. Bueno, vámonos para acá, para acá. Lo mejor será cambiar de estrategia, ¿saben? En vez de quedarme pensando. ¡Uy! Agarré. ¿Y mi muñequita? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué carajos está pasando con estos bugs del juego? ¡Uy! ¿Sí va a salir Bubbleman? ¡No me digas que sí va a salir Bubbleman! Eso ya es el colmo. Estoy seguro de que no lo voy a alcanzar a matar tan fácil. Tan fácil no lo mato, pero igual y le doy batalla, ¿eh? Igual y le alcanzo a dar batalla en el agua. Ti 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 ti. Bubble, Bubbleman, Bubbleman. Uy, 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 balitas, balitas, balitas. No sé de qué otra forma pudiera matarlo. En caso de que ya no tuviera balitas, no sé, ya no sé cómo matar. Ah, ok, puedo agarrar estas y aventárselas. Perfecto, oh, está muy bien pensado el juego, Está muy bien pensado el juego. Aplastas las burbujas estas de Bubbleman. Esta es la forma en la que Mario mataría a Bubbleman si Mega Man no hubiera existido, ¿saben? Si Mega Man no hubiera existido, así es una forma más fácil de matar a Bubbleman con sus propias burbujitas. Adiós. Que técnicamente en la lógica de Mega Man... ¡No! ¡Me cargó el payaso! Ya sabía yo que no iba a poderlo matar tan fácil. En la lógica de Mega Man, vencer a un enemigo con su propio poder no sirve de nada. Pero aquí en Mario es otra cosa. Esta es una dimensión alterna superpoderosa. Bueno, la idea no era pasar las misiones, sino enseñarles más o menos en qué consiste el juego. Y nada, yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y si el juego les ha gustado... ¡Oh, mira! Un lugar secreto. Si el juego les gustó, pues pueden descargarlo, buscarlo en Google y estoy seguro de que no van a batallar demasiado para encontrarlo. Yo me despido llegando hasta aquí al fondo del mar con Leviatán. Y nos vemos la próxima. ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Me tragó Leviatán! ¡Chao! Pues ¡qué buenas misiones, ¡Qué buenas misiones! Ojalá hubieran terminado este juego, la verdad. Ojalá y lo hubieran terminado. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muérete!